Buenos días, hoy día vamos a presentar el laboratorio de sistema renal. Nuestros objetivos del laboratorio son, primero, comprender el efecto del diámetro arterial con respecto a la función de la nefrona. El segundo será conocer la influencia de la presión arterial en la función de la nefrona. Y el tercero será explicar detalladamente las funciones y partes del sistema renal. En conceptos trabajados tenemos el sistema renal, el cual su función es eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. También está encargado de eliminar el ácido que producen las células del cuerpo y mantiene un equilibrio saludable de agua, sales y minerales, tales como el sodio, potasio, calcio, entre otros, en la sangre. Al lado derecho hay una fotografía de los riñones, en la cual vemos la corteza, la médula, el cáliz, pelvis renal y las nefronas. Las nefronas son la unidad funcional de los riñones. Y las personas tenemos como 1 millón de ellas, aproximadamente. Junto a los riñones se puede ver la arteria renal, la vena renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Aquí también tenemos el túbulo proximal, que se realiza la reabsorción y secreción casi total de los principales solutos, como el cloruro de sodio, al 60%. Y además está la reabsorción del agua al 70% con ayuda de la acuaporina 1. En la zona de Henle ocurre la reabsorción del 20% del filtrado glomerular. Su función es crítica para mantener la hipertonicidad de la médula renal que permite concentrar la orina. El tubo distal es impermeable al agua, pero permeable a algunos iones. También se filtra una porción de cloruro de sodio. Y por último tenemos el túbulo colector, que es la última parte que recoge la orina de las nefronas y la lleva a la pelvis renal y los uréteres. Otro concepto a tener en cuenta es la presión glomerular. Es esencialmente la fuerza principal que empuja la sangre contra la barrera de filtración glomerular. Cabe señalar que el proceso se realiza a altas presiones. Por último, tenemos la filtración glomerular, que es el volumen de fluido filtrado desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Roux-en. Dicha filtración es el comienzo de la formación de la orina. Es importante señalar que el filtrado obtenido contiene residuos y a su vez sustancias que el cuerpo necesita. Por lo tanto, las sustancias que son necesarias para el organismo serán reabsorbidas y las que no serán excretadas mediante la orina. Antes de comenzar con el desarrollo de las actividades, debemos conocer qué herramienta nos proporciona el programa. Dentro de ellas encontramos el variador de radio aferente, el variador de radio eferente, la variación de presión, el simulador de la nefrona, el contenedor de orina donde nos indicará el volumen de esta y los botones de inicio y guardar datos. Una vez conocidas las herramientas que nos proporciona el programa, continuaremos con el desarrollo de la primera actividad, que es el efecto del diámetro de la arteriola sobre la filtración glomerular. En primer lugar, debemos colocar el radio aferente en 0,5 milímetros y el radio eferente en 0,45 milímetros. Para el siguiente paso, debemos asegurarnos que el recipiente de la izquierda esté lleno. En caso de que no lo esté, tenemos que presionar el botón rellenar. Para el tercer paso, debemos fijar la presión a 90 milímetros de mercurio. Y por último, en el paso 4, debemos, una vez utilizado todos los pasos mencionados con anterioridad, podemos indicar el botón Start para dar comienzo al experimento. Una vez iniciado el experimento, se deben observar los valores de la presión y la filtración glomerular, además del volumen de orina mientras la sangre atraviesa la nefrona. Una vez llenado, se deben guardar los datos para así dar comienzo a la siguiente parte del experimento. En la siguiente parte del experimento, habría que rellenar la cápsula de no estar llena. Una vez hecho eso, habría que ir aumentando el volumen aferente en 0,05 milímetros y repetir los pasos del 3 al 6 en 0,55 milímetros y guardando los datos una vez llenados. Por último, se debería llegar hasta un radio eferente de 0,6 milímetros y volver a repetir los pasos del 3 al 6, también repitiendo de modo de poder guardar los datos. Para los resultados de esta actividad, nos dieron, según los radios aferentes, distintos datos, los cuales serían las presiones glomerulares, una tasa de filtración glomerular y volúmenes de orina. Actividad 2.
Se observará el efecto que tiene la presión sobre la filtración glomerular. Para comenzar, en el conjunto de datos se selecciona presión. Esto sirve para guardar los datos obtenidos en el simulador. Como segundo paso, se debe verificar que el recipiente de origen esté lleno de sangre y el de drenaje esté vacío. En la parte 3, se debe ajustar la presión a 70 milímetros de mercurio, el radio aferente a 0,5 milímetros y el radio eferente a 0,45 milímetros. 4. Se pulsa el botón Start y se observan los indicadores de presión glomerular y filtración glomerular. Se repite el procedimiento aumentando de 5 en 5 milímetros de mercurio hasta alcanzar una presión máxima de 100. Entonces, se realiza con una presión de 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Al terminar cada proceso, se debe pulsar Record Data para que se guarden los resultados obtenidos. Bueno, siguiendo con la idea de la actividad anterior de mi compañera, se puede observar en la tabla que se mantienen los radios de la arteriola aferente y eferentes, pero una vez que aumentamos la presión de estas, va a aumentar la presión glomerular, aumentar el volumen de orina y su filtración. Bueno, como conclusión del laboratorio, o sea, las conclusiones, perdón, tenemos la primera conclusión, que al disminuir el radio de la arteriola no existe filtración del líquido, en cambio, al aumentar el radio, aumenta la filtración. Segundo, un factor importante es la temperatura, de que esta cambia los radios de la arteriola y produce vasodilatación. Por último, al aumentar la presión, aumenta la filtración del glomérulo y a su vez aumenta el nivel de la orina. Bueno, estas son algunas de las referencias que utilizamos para realizar el laboratorio, como está el Guyton, la guía y el simulador, y por su atención, muchas gracias.